Cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west side, take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the. I hear him chat in the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Not so tough, but minds keep talking, yeah. Just too sharp with the prize. White girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Like fire on the pan. If you wanna touch mine, please use caution. Beg, please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Shoes, check out the crease. Go like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream, gotta get out the. Yeah, I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Not so tough, but minds keep talking, yeah. Too sharp with the prize, white girls, let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch mine, please use caution. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Yeah, I hear him chat in the noise. Can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Nice, keep talking, yeah. Just too sharp with the prize. Let's tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch my please use caution. If we are what we protect, we must protect nature. Its forests and landscapes. Its people. Life. Freedom and harmony. It is a generational challenge. A path that can inspire others. Under the sky, by the fire, one feels that we are all an essential part of a cycle that begins and ends in you. An expression of surfing ethics and cultural values. Respect and connect with nature. We are what we protect. Buenas noches, bienvenidos a eSurf, tu canal de surf y gaming. Una semana que está marcada un poco por rebrotes y que esperemos que todo se vaya solucionando. Un llamamiento a la cordura, como hacíamos al principio del desconfinamiento. Por favor, ser tolerantes, empáticos, digamos, y bueno, pues esto es por el bien de todos, ¿no? Y la verdad es que cada vez se están produciendo mayores incidentes y en todas las comunidades, pues la verdad es que están subiendo muchísimo los casos y esperemos que vaya mejorando antes de que vuelva a ocurrir lo que pasó a principio de año, que nos encerraron. Esperemos que todo siga bien y que estéis surfeando a tope, divirtiéndoos en el agua y disfrutando de la vida, pero siempre con precaución y, ya sabéis, con un poco de cordura. Y bueno, dicho esto, simplemente para introducir un poquito, pues vamos a hablar un poquito de gaming, de surfing. El surfing, ya sabéis, todos los miércoles de la mano de Flash Surfing, ese programa que realiza Veo Surfing para Surf Channel, tu canal de surfing en Vodafone TV. Y que, bueno, pues integra ese gran programa que se llama Conexión Surfing, donde Víctor Gallego, Roberto Flores y Ramiro están bajo los mandos de Juanjo para darnos todas las novedades y todo lo que sucede a nivel mundial. El Flash Surfing, ya sabéis, novedades, digamos, cortas, breves. Y bueno, y luego el programa está muy bien, está muy elaborado. Si no tenéis Vodafone, pues bueno, pues siempre podéis bajaros la app gratuita de la Liga Sport TV, que aunque va con un poquito de retraso, pues vais viendo un poquito lo que va aconteciendo en todos sus programas, que son una auténtica pasada. Y si no, también en sus canales de YouTube,
Podéis ver los vídeos que ya han sido, digamos, producidos y emitidos en Sur Channel en Vodafone TV. Así que os animo a que veáis los grandes, los completos. Yo subo, digamos, los Flash Surfing, que eso sí que son, digamos, actualidad, pero el programa de Conexión Surfing lo podéis ver o bien en YouTube o bien en digamos, en la Liga Sport TV. Así que nada, pues os pongo este Flash Surfing 29 para disfrutar de lo último que ha acontecido en el surf real y luego pasaremos ya a lo que es el gaming, el surf virtual, disfrutarlo. Hoy estamos de enhorabuena y queremos resaltar los éxitos de los españoles, pero también viajaremos a lo largo de todo el planeta. Todo esto y mucho más en un flash. Otra semana más os traemos Flash Surfing con el resumen de las imágenes más destacadas del planeta Surf para Conexión Surfing. Abrimos con una excelente noticia para el surf español. Yanire González se proclamó, con tan solo 15 años, campeona de Europa Junior de Surf, tras ganar en el Junior Pro Espinho. La joven surfista de Zumaya dominó la prueba de principio a fin. Una victoria fruto de la calidad de su efectivo surfing de espaldas y un estilo impropio de su edad. Enhorabuena, Yanire. Seguimos con más logros del surf español y esta vez uno vinculado a su industria y tecnología, ya que la empresa guipuzcoana West Garden estrenó su laguna de olas artificiales en el surf park más grande del mundo. Un proyecto innovador que tiene detrás a una de las principales empresas de desarrollo inmobiliario y de parques temáticos de Corea del Sur. Tras su participación en la European Cup y a la espera de que dé comienzo el Championship Tour, Leonardo Fioravanti regresó a Italia para surfear en Santa Marinella, donde creció y se formó como surfista junto a su amigo Roberto D'Amico. Mientras, por supuesto, comieron toda la pizza posible en casa con su familia y amigos de la infancia. La Gravier está ofreciendo sesiones épicas y si además en el agua se juntan surfistas de talla, el espectáculo está más que asegurado. Jeremy Flores, Michel Bourret, Joan Duru, Marc Lacomar o Mickey Picón, entre otros, ficharon a la hora, en lo que fue una buena jornada en la oficina. Y ahora sepamos de las noticias más destacadas del surfing latino. Adelante, Rama. ¿Qué tal, amigos? Para comenzar, quiero comentarles que el campeón junior latino 2019, Noel de la Torre, estuvo entrenando los Beachers de su casa en Maitencillo, en la previa de su viaje a Brasil. El joven surfista chileno quiere mantener su surfing activo hasta que retomen las competencias en Latinoamérica. El free surfer peruano Jonathan Gubin se lo suele ver entre Skeleton Bay e Indonesia. Debido a la pandemia, decidió quedarse en su casa y exprimir a fondo la rica costa peruana. Días atrás, Perú recibió un swell del sudoeste y Gubin surfió en un secret en el norte que lo catalogó como la mejor ola que corrió en su país. Buenos tubos de izquierda para despedirnos. Hasta la semana que viene, amigos. Adelante con más Flash Surfing. Gracias, Rama. Continuamos con olas y lugares espectaculares. Es justo decir que 2020 ha significado muchas cosas diferentes
para personas de todos los rincones del mundo. Pero si eres un surfista, no hay muchos lugares en los que prefieras estar escondido que en las Mentawais a bordo de un barco. David Clancy lo ha plasmado en Surfing in the Past, en la temporada con menos gente que se recuerda. Fue como volver 30 años atrás. El hawaiano Danny Fuller, surfista, modelo, fotógrafo y cineasta independiente, ha estado persiguiendo olas desde su juventud. Lo que comenzó como un viaje en busca de aventuras a la vuelta de la esquina, se ha convertido en la fuerza motriz que mantiene viva su inspiración. En su último viaje lo ha llevado a las remotas islas de Fiji y Nias, con la esperanza de encontrarla una vez más. Una forma de presentar a Wade Clemens es como la de cualquier surfista de la costa central australiana. Un joven humilde, hambriento e increíblemente esforzado. Wade no es profesional, trabaja para financiarse sus viajes. Tahití y la ola de Sipstens Bluff en Tasmania son sus destinos favoritos, donde disfruta al máximo. Y con esta especial dosis de energía nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vemos en un nuevo Flash Surfing y en todo momento en flashsurfingmagazine.com. Bueno, no sé lo que os habrá parecido este Flash Surfing, pero a mí me ha parecido brutal. Muchísimas gracias, como no, a Veo Surfing, a Roberto, a Víctor, a Ramiro y a Juanjo por mostrarnos todo lo que ha sucedido estos últimos días a nivel mundial. Me ha parecido muy variopinto, con olas muy diferentes tipos de surfing y sobre todo englobando prácticamente todas las olas del planeta. Hemos visto Sudamérica, hemos visto Indonesia, hemos visto Europa, bueno, pues un poquito ahí, esas olas magníficas, gigantes al final del vídeo. La verdad es que muy, muy espectacular este nuevo Flash Surfing. Y bueno, pues tras hablar del surf real, nos vamos al surf virtual y qué mejor que hablar un poquito de la True Surf League. Ya sabéis, esa asociación con base en Portugal y que realiza el circuito mundial de True Surf. Y nada, los 30 mejores gamers estamos compitiendo en cada una de las pruebas. Ya sabéis, 28 cabezas de serie más 2 wildcards. Pues recientemente se disputaron los triales para obtener esas 2 plazas que dan derecho a entrar en el main event y se desarrollaban en la ola de Nazaré, esa potente ola que está en el norte de Portugal y que, bueno, aquí en el juego la verdad es que es una auténtica pasada. Y vamos a ver los highlights, donde veremos a muchos amigos del canal, muchos ganadores de aquí que han estado compitiendo últimamente, sobre todo Andrew, el gallo oficial, que ha conseguido plaza para el main event, como luego veremos. Y bueno, pues vamos a hablar primero de los triales y vamos a ver ese magnífico highlight. Y a continuación mostraremos el main event. Siempre poniendo musicote, ay Mike. Este es Andrew, en acción. Desde Washington DC, el brasileño, demostrando por qué es uno de los mejores surfistas de True Surf del mundo. Ya sabéis, no olvidaros de ver su programa en YouTube. Más de 700 seguidores, eso es muy difícil. Y algo tiene que ver. True Surf Long Shark en acción. El tiburón. ¿Sabéis? Podéis poner comentarios. Y cómo no, ya que Andrew tiene 700 y pico, si yo voy solo por 30 y algo en YouTube, a ver si me dais a pincha, suscríbete a mi canal. Ya sabéis todo lo que hago en Twitch, luego lo subo a YouTube para que lo tengáis y no se pierdan. Tenemos al Long Shark, el Goofy Footer ahí disfrutando en Nazaré, en esos triales desde Portugal Pro de la True Surf League. Ahora vamos a True Surf Unofficial, que consiguió plaza junto con Andrew, si no me equivoco. Luego lo veremos en el main event. Y creo recordar que estaba mi manga.
cada vez mucho más nivel, surfistas de prácticamente todos los continentes, y veremos ahora unos espectaculares Main Event y Elimination Round, y ya estoy impaciente de poder castear el próximo programa. Too Sure It's Really Not, este ha ganado varios caos, este es un crack. Ahí le vemos en acción, ahí tubeando en la derecha de Nazaré, al norte de Portugal, donde se han desarrollado los triales de este Portugal Pro de la Treasure League. Mola la música que ponen aquí. Mikey y Sansón, muy de mi época. Arne van der Voort, este es europeo, es belga, creo recordar. Le vemos ahí girando muy potente. Ya sabéis, me libré de los triales porque estoy como número 28 del mundo y conseguí a plaza directa dentro de los elegidos. J. Kimball 666. El diablo J. Kimball. Disfrutarlo porque esto se acaba. Bueno, qué brutal, ¿no? Yo creo que ha sido espectacular este pequeño y breve clip de los triales, donde por primera vez no he tenido que participar ya que tenía plaza directa, así que estaba muy contento por intentar darlo todo en el Portugal. Ya sabéis, esta es la página oficial de la Treasure League. Si entramos en el Pro Portugal, bueno, pues ya tenéis un poquito, vamos a ver, los resultados de las primeras rondas. Si pincháis en Results, ahí pues vais a ver un poco los heroes. La primera manga del Seeding Round ha sido ganada por Treasure Boy, con una combinación de 15.5, seguido de Ozfest, Soul Seaman Treasure en tercera posición, y que hayan eliminado Treasure Unofficial y Treasure Is Real Not, que les hemos visto pasar en los triales. Así que los dos trialistas caían, el británico y el americano, y bueno, pues el australiano pasaba al día final, y estadounidense y sudafricano pasaban al Elimination Round, que luego veremos. En el Hit 2, el americano Borg Garry 42 pasaba en primera posición con 15-40, Josh Borstown 23 pasaba el Elimination Round, Rafius True Surfer también el Elimination Round, y que hayan eliminados Andrew La Oficial y True Surf Hawaiian, dos de los gallos, dos de los grandes editores, de los grandes youtubers que caían al brasileño y el hawaiano fuera del campeonato. El Seeding Round en Hit 3, la verdad es que hay mucho nivel. True Surf Tom, otro de los favoritos, pasaba con un 16 nada más y nada menos a semifinales, cayendo al Elimination Round Giorgio Sima Surf y Scottish True Surfer, que normalmente también hace grandes resultados, y caía eliminado Nene Guti Surf y Thing True Surf. La verdad es que tuve mala suerte, mandé vídeos de los primeros días con muchas maniobras, pero en olas muy pequeñas, y cuando se puso el swell grande había grabado ya varios tubos y demás, pero se me acabó la batería porque mi hijo había estado jugando toda la tarde a la Nomonas con un colega y me quedé sin batería y no lo pude mandar a tiempo, así que me caí afuera. Yo creo que hubiera mejorado por lo menos el 450, el 630 no lo sé, pero el 450 seguro, y bueno, por lo menos para haber dado un poco ahí más de caña a mis rivales. Pero bueno, estoy contento, 500 puntos más, a ver si mantengo esos 20, el puesto 28 y no tengo que pelear en los triales en la siguiente prueba. El Seeding Round Hit 4, Héctor SNM en primera posición con 15.10, pasaba a semifinales, Hayden Boyd y Will Spoons caían eliminados a Elimination Round, The Real JC y Thiago Moraes caían eliminados, el americano y el brasileño, que suman 500 puntitos también. En la quinta manga, Treasure Tricks, Aupa Treasure Tricks, el catalán, desde Varna, quedando en primera posición con un 16,
si no me equivoco, mejor ola del seeding round con ese 8.6 y que nada, que va a seguir luchando ahí por estar en el top 5 a final de año. Así que nada, mucha suerte Arne van der Burg, que viene desde los triales, el belga, como os hemos dicho, pasaba a la zona de Elimination Round junto a Jack Packerswift, y quedaban Joan de Reino Unido y Thatch Pillowwet de Estados Unidos, que hayan eliminados. Ya veis, los grandes favoritos siempre pasan a las semifinales o al Elimination Round, y los que venimos un poco por detrás, gente nueva en este campeonato y demás, pues vamos cayendo como es normal. En la sexta manga, Trusur FM y Trusur Long Shark, Raniera Potter pasaban al Elimination Round, un neozelandés y un americano, y Dash Reed, el americano, y Colin Bitor caían eliminados. Ya en Elimination Round tenemos a Georgima Surf, que pasaba primero a semifinales, y caían Hoffes y Rafius. Son dos de los que normalmente siempre están en Elimination Round, y hay alguno que suele pasar a semifinales. Rafius, de hecho, me eliminó a mí la semana pasada en Elimination Round. En la segundo hit, John Borto, 23, también un asilo en semifinales, ganaba Sol Seaman True Surf y Scott True Surfers, dos de los gallos. En Elimination Round 3, Jack Packerswift se metió en semis echando a True Surf Long Shark y Jaden Both, uno de los nuevos. Y en la cuarta manga, Arne van der Burg, que sorprendía a todos, el belga, colándose en la gran final con ese 8.5 de mejor hora, 7.3 de back and wave, haciendo un total de 15.80, echando al neozelandés Raniera Pocter y al francés Vieux Pons, que alguna vez ha estado aquí en el canal comentando en francés. Ya sabéis que yo hablo inglés y francés y puedo comentar, solo simplemente poner cosas en el chat y yo hablaré en inglés o en francés, pero como mi lengua nativa es el castellano, hablaré siempre en lengua hispana para todo Sudamérica, Latinoamérica y, como no, para España. Y estas son las semis que se están disputando en estos días. En el hit 1, Trusur Boy de Australia, Borgan el 42 de Estados Unidos, Trusur Tom de Estados Unidos, Georgima Sur de Estados Unidos y Josh Broughton, 23, de Australia. Dos australianos, tres americanos, tres estadounidenses, para buscar dos plazas para la gran final de este Portugal Pro. Y el hit 2, Heitor's NM de Brasil, junto con Trusur Trix, nuestra esperanza, el español, el catalán de Varna, que hoy creo que iba a surfear, no sé si conectará o estará ya conectado y seguramente nos cuente su baño. Trusur M de Brasil, en tercera, será el tercer competidor de esta manga, Jack Packerswift de Reino Unido y Ander Barbour de Bélgica. Así que la segunda manga, una manga de varios países, Brasil, dos surfistas, un español, uno del Reino Unido y un belga. Esto no es un chiste, es la segunda manga de este Portugal Pro de la Trusur League. Así que nada, esto es un poquito lo que está aconteciendo en las competiciones a nivel mundial de Trusur League. Estamos en Portugal, concretamente en la ola de Peniche, y espero poderlo castear el domingo. Seguramente en el programa castearemos en directo en habla hispana estas semifinales y final. Muy buenas, Nachito. Rolly, hola, ¿qué tal estás? Ha sido recientemente uno de los últimos suscriptores al canal, ya lo dije el otro día, muchas gracias, te suscribiste hace unos 8 días aproximadamente, así que muchas gracias por seguirme. Cualquier cosa, ya sabes, puedes ponérmelo ahí en el chat y comentamos cualquier cosa de surf y de gaming. Muy bien, ¿y vos? Yo perfectamente. Hoy he tenido buenas olas aquí en Cantabria, en el norte de España, y bueno, pues he estado ahí hoy, como estaba pequeñín, he estado con estar a pádel, así que me he divertido muchísimo, y ahora a tope aquí a jugar con el gaming. Así que nada, con True Surf, esto ha sido un poco las noticias, así que vamos a pasar a proceder a ver lo que va a acontecer esta semana en el canal. Soy de Argentina, muy bien, de Mar de la Plata, por ahí surfeas normalmente por aquella zona. Tenemos a un gran amigo como Nico Di Novo, que está aquí. Sí, sí, soy surfer, practico todas las modalidades. Y bueno, pues depende de cómo esté el mar, pues entro con una cosa u otra. Me dedico profesionalmente al mundo del surf, soy el secretario de la Federación Cántabra de Surf, soy el seleccionador de Cantabria
en la parte de stand-up paddle. Y bueno, pues me dedico también al surf adaptado, ya que soy el seleccionador también cántabro. Y bueno, pues si me sigues ahí en Instagram, en eso verás un poquito todo lo que hago. Mi hermano fue surfista profesional, que fue campeón de Europa y demás. Y entonces estoy muy ligado al surfing. Tengo 43 años, llevo 30 años, un poquito más, surfeando y 20 años dirigiendo la Federación Cántabra de Surf. Y bueno, pues evidentemente desde los 14 años ya trabajando en campeonatos y demás. Mi sueño es competir en la World Surfing League. Bueno, pues la verdad es que ahora está un poco parado, pero siempre hubo algún campeonato de QS por tu zona y bueno, pues podrías intentar participar. Entiendo que eres jovencito, si me pones eso. La verdad es que la World Surfing League hace un trabajo excepcional por toda la parte de Sudamérica, sobre todo. Y bueno, pues evidentemente pues vas a tener seguro que tu oportunidad, tu chance para poder llegar a ello. Así que nada, yo te animo muchísimo a que entrenes duro, a que sigas surfeando, tanto en la parte virtual como en la parte real. Prepárate bien, siempre con la cabeza muy centrada en lo que quieres, tu objetivo. Mira, mi hermano siempre le decía, era muy pequeñito cuando empezaba a participar, con 9 años y eso ya competía. Y te estoy hablando hace muchísimos años, y él decía, yo quiero ser surfista profesional. Y le miraban todos como diciendo, pero tú, chaval, ¿qué dices, ¿no? Y él lo tenía muy claro. Ari Charamburu, por ejemplo, otro español, siempre lo tuvo muy, muy claro lo que quería hacer. Y te hablo un poquito de surfistas aquí en España que conozco. Pero bueno, ahí seguramente Martín Pasieri, por ejemplo, en Argentina, seguro que le tienes ahí como ídolo. Y bueno, pues, ¿por qué no, no? Seguir a tus ídolos argentinos y enfocarte muchísimo en el surfing. Y darle duro entrenando bien el físico también, un poquito la parte psicológica, que es súper importante en competición. Y poco a poco puedes ir mejorando tu surfing para poder llegar a esa meta de, ¿por qué no?, competir algún día en un World Surfing League, que seguro que todo esto mejora y seguro que en Mar de Plata llegan a hacer algún QS como hacían antaño, que siempre han hecho grandísimos campeonatos por toda tu zona. Y, ¿por qué no? ¿Quién sabe si te veremos en algún ISA, ¿no? Representando a tu país, a tu nación, a Argentina, que siempre llenáis de color, de luz y de calor todos los mundiales. Yo he estado en algún mundial como entrenador, team manager en Caparica y bueno, pues luego he estado en Perú como seleccionador nacional de stand-up paddle y también en la canoa. Así que son experiencias muy bonitas también. No te olvides de la ISA, porque la verdad es que seguramente llevar los colores de tu país algún día sería también una hazaña muy bonita. Así que yo te animo a ello, a que sigas en ello y a tope. Y si juegas también a True Surf ya, lo bordas. Y bueno, pues dicho esto, me alegro muchísimo de conocerte, Nachito. Y espero que sigamos mucho tiempo aquí comentando. Ya sabes, me puedes preguntar cualquier cosa. Tanto de competición como lo que tú quieras, que yo te asesoro, que me encanta el surfing, soy un apasionado y bueno, me dedico profesionalmente a ello. O sea, mi trabajo es estar en la playa y seguir fomentando, potenciando y desarrollando el surf en mi zona, en mi comarca, en mi región. Digamos que Cantabria es como si fuera Mar de Plata, ¿vale? Allí en Argentina. Y bueno, pues es una de las mejores zonas para surfing en la península, aquí en España. Y bueno, pues dicho esto, esta semana vamos a competir en Friends for Surf de nuevo, en el Community. En esta ocasión el Community ha sacado una perla, Margaret River, que siempre está con unas condiciones espectaculares, ¿no? Y bueno, pues han sacado el Margaret River Pro 2016 ahí en la World Surfing League. Y ese campeonato fue ganado por Sebastián Cíez a Julian Wilson en una final espectacular en categoría femenina. Tyler Bright, que conseguía ese año, como hablamos el otro día, su título mundial. Ganaba 5 pruebas, la última fue la que tuvimos la semana pasada, el Maui Pro, y una de las primeras que ganó fue la de Margaret River, que le ganaba en la final a Courtney Colonge, la americana, en una también final vibrante. Y bueno, en el día de hoy, como seguramente si habéis puesto el juego y habéis visto la news, habéis visto esos highlights, habéis visto un poquito lo que aconteció en ese campeonato, un Margaret River que ya os digo, de box es espectacular, casa de Jake Robinson. Mi hermano compitió muchas veces allí, por ejemplo, y siempre me habló maravillas de ese oeste de Australia. Os voy a poner
Lo que ocurrió el año siguiente, es decir, venía el campeón que era Sebastián Cieza y en primera ronda se hace un perfect ten brutal. Entonces vamos a ver a Sebastián ya en el 2017, es decir, iba a revalidar su título o intentarlo y en primera ronda se hace el tubo del siglo. Vamos a verle y disfrutarlo. Sorry, I am sorry, folks at home. And two thumbs up. Sebastian's got eight fingers and three thumbs up. Look at him. Unbelievable. Oh, it's my in. God. It's in already. Oh, no, well, come on. No deliberation. Have a look at this thing. There's moments in this wave where there is no way he's making it. You see that big foam ball? And then you're like, no, he's there again. Oh, my God. Look at him. That's the best 10 ever. Wow. Oh, that is so sick. I mean, look at this again. We're going to see this wave forever. Forever. I mean, he is so surprised. He's like, I can't even believe I'm still here. Look at him. Hey, shoot him, McGavin. What's up? Look at Strider, too. He's just looking at him. Look at this thing. Look at this angle. Straight into it. How deep is he? Felipe's looking at this going, no way. He's like, what? Oh. He's still there. Felipe got the shot. He did, didn't he? Should have had the water shot of it. That was unbelievable. Oh, here's a drone view of it. Oh, you're kidding. Look at him. Where is he here? Right behind the foam ball. That was sick. Amazing. What a finish to the day. Could it have been any better? I've been waiting for it all day. I mean, look at the technique, though. See, everything shifts forward. He's pumping, pumping, pumping. You know, there, kind of solid line. Pumps again. Here he's gone. There's no way. Look at the foam ball coming down on him. No, there's no way. Wait, all of a sudden, he had all that speed. He's still there. Another foam ball on him. He's still there. I'm sorry, I couldn't help myself. I was crawling all over you. Get off me, Pete. Let's have another look at it. So deep. Did so well to negotiate that first foam ball section, Pete, but the wave just kept grinding away. Strider Wasilewski. Oh, he's claiming it for him. In 10-point roll. Bueno, espectacular este tubazo de Sebastián Cieza. Ya os digo, lo hacía ya en el 2017, pero me parecía espectacular porque ya teníais vosotros toda la posibilidad de ver los highlights dentro del juego y me parecía espectacular que pudierais ver la del 2017, que me parece un tubo brutal ahí en mitad de la ola, con ese fumble que parece que le va a tirar y de repente aguanta con toda esa espuma blanca y consigue bombear por dentro del tubo hasta salir casi in extremis al final de la ola. La verdad es que le hicieron un perfect ten y me parece algo espectacular. Bueno, el campeonato, que es a lo que vamos, individual costes, empieza hoy miércoles hasta el domingo, hora española 11 de la mañana, 11 a.m., UTC más 2, TrueSurf Community, World Surf League 16, Margaret River Pro, World Surf League Trials. Eso será para competir. Ya sabéis, las condiciones de competición, como veremos, porque ahora voy a jugar en directo, todavía no lo he hecho. Formato TrueSurf Contest, mangas de 3 minutos, no hay máximo de olas y dos mejores scores. ¿Y qué sería sin los patrocinadores del canal? Ya sabéis, tenemos a TrueSurf, que es el juego, y TrueSurf League, que ya os he comentado antes las noticias. TrueSurf, el juego, y nada, TrueSurf League. Así que vamos a poner un comercial, así descanso un poquito la voz, ya que estamos en directo aquí en eSurf, tu canal de Surf y Gaming. Y bueno, ya sabéis, el premio que siempre TrueSurf
nos da son 7.000 clans para el ganador de Friends for Sure, Margaret River Pro. Nada más y nada menos, que os vendrá genial para intentar ahorrar, para comprar tablas, trajes o lo que queráis. Las inscripciones, ¿cómo las llevamos a cabo? Ya sabéis, me tenéis que mandar, me tenéis que seguir en Twitch, me tenéis que seguir en Instagram, a poder ser también en YouTube y en Facebook. Y luego, ya sabéis, me tenéis que pasar el ID, que es lo más importante para agregaros. Ahora mismo hay un problema en el juego que hemos detectado y, bueno, pues si agregas a alguien, te lo echa para abajo y no puedes seguir agregando. Así que, bueno, pues ahí el ID sí que le necesito por si ganarais, para que os ingresaran los clans, pero tendríamos que hacerlo de alguna otra manera, o bien me mandáis alguna foto, o ya veríamos cómo lo haríamos, ya que ahora mismo no puedo agregar más gente en el canal, ya que hay un problema informático en esta versión 17, y la están solucionando, como me han trasladado desde TrueASICS, los australianos lo están dando todo. Y bueno, pues vamos a ir un poquito ya a lo que nos concierne. Vamos a intentar disfrutar ahora del gaming. Así que nada, nos vamos a ir al juego para disfrutar un poquito de lo que es la parte del community. Y así, bueno, pues vamos a ver si no se me laguea mucho en el día de hoy y podemos disfrutarlo, ¿vale? Así. Bueno, ya estamos aquí de nuevo en el directo. Un pequeño problemilla nos ha llevado, teníamos que coger un transfer hacia la playa. Y bueno, pues ahí vemos cómo está Peniche, que es donde se está disputando el Trusur League. Ya sabéis, estoy aquí desde Peniche, pero claro, como me tengo que trasladar hasta Australia, pues me cuesta un poquito. Y he tenido que coger un vuelo para esta parte 2 del programa de hoy. Ya sabéis, es lo que tiene el directo. Y bueno, pues vamos a ver cómo está la situación. Yago Carril va a primera posición con 15.69, el ganador de la semana pasada. En segunda posición, César con 14.96. Mikey desde Portugal, 11.83. DPP, 11.03. Nico de nuevo, 10.73. Trusur Tricks, 9.99. Iván Quincoces, 6.66 desde Canarias. Y octava posición, Fer con 5.59. Y como veis ahí, todavía no tengo resultados, NA, porque todavía no he jugado. Faltan 3 días, 11 horas, 42 minutos y 43 segundos. Vamos a ver qué avatar tengo en estos momentos. Ya sabéis, bueno, pues tengo ahí a Tom. De Kiber tengo, vamos a surfear con esta, que es la Odisea y la Jimmy Bryan. Así que vamos a surfear a los Jimmy Bryan aquí en directo. Vamos a hacer varios intentos y bueno, veremos a ver qué tal se nos da aquí en Margaret River, en el oeste de Australia, disfrutando de este community World Surf League Trials en Friends for Surf. Una ola que, bueno, pues que me gusta irme al norte normalmente, a The Box, a ese dicho. Vamos a ver si no se nos laguea y lo podéis ver bien. Vamos a ver qué tal se nos da esta derecha. Normalmente puedes tubear. Sí, va bien, va más o menos en directo. Así que nada, vamos a tubear ahí. Es que me va a costar conseguir los scores que ellos tienen, porque la ola me va bastante cuarteada ahora. Ya sabes que como lleva las condiciones reales, hay que buscar el punto de marea, hay que mirar los vientos. Ahora aquí, como veis, está como anocheciendo y bueno, pues la veo que el viento me está afectando bastante y me va bastante cuarteada la ola. Vamos a ver si consigo tubear aquí. Siempre es difícil surfear, digamos, en directo. Y bueno, pues vamos a ver si consigo ir superándome. El otro día me puse primero. Y bueno, pues la primera partida siempre es complicada porque tengo que mirar a ver cómo va la ola. Igual está mejor la izquierda, aunque ahora me he venido un pico de derechas. La izquierda, digo que me tengo que ir más para el este. Aquí sale una izquierda, que normalmente suele ser bastante buena.
Sobre todo para los buenos gamers, aquí se suelen hacer buenos tubos. Yo, como soy un poco paquete, pues me suele costar bastante. Ahí me he metido demasiado al inside y bueno, pues me he caído, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Aquí surfeando ya, después de haber tenido en la parte 1 del programa las noticias de Flash Surfing, hemos tenido un poquito de Treasure League, ahí con ese Portugal Pro. Hemos visto los highlights de los triales y hemos visto todas las rondas, tanto del Seeding Round, del Mission Round, como está ahora mismo las semifinales. Hemos presentado el Friends for Surf y ahora le estamos jugando aquí en la parte 2. Y luego os tengo preparados para terminar un vídeos espectaculares de Nobody Surf. Así que estados atentos porque seguiremos viendo surfing después de jugarnos unas partidas. Es que... Uy, va. Se me acabó el tiempo en esta primera ronda. 7.17, bueno, para empezar, no voy a estar último, creo, pues según lo que he visto antes. Vamos a ver, ahora va a cargar, no voy a estar último. Voy a poner en séptimo lugar. Ya sabéis, el primer día es el día que menos participa la gente, ya que, bueno, pues hay que darle vidilla en las redes sociales, luego lo subiré y, bueno, pues la gente pues igual no se ha enterado bien. Y, bueno, pues ahora mismo voy eso, en séptima posición una vez que cargue. Ahí estoy, séptima posición, Nene Guti Surf, 7.16. Así que vamos a ir a por Trix, que tiene un 9.99. Para ello, pues vamos a hacer algún cambio. Me voy a coger esta otra tabla. Vamos a probar primero con tablas un poquito. Hemos pasado de una soft. Ahora nos vamos ya con un shortboard. Vamos ahí con el shortboard, que es la Syfy. A ver si me voy a... Primero me voy a ir al norte. A ver si tengo suerte. La verdad es que está la ola muy cuarteada. No estoy teniendo buenas fortunas últimamente en los días que... Tanto en los días previos como en Margaret River. La verdad es que siempre bombea. Es una ola que yo alucino con el juego porque siempre... Normal que tenga sede en Australia el juego, solo que siempre tiene unas olas brutales. El día de hoy os estoy poniendo musiquilla, estoy ahí innovando, haciendo cositas para mejorar un poco el canal. Ir aprovechando para jugar en este Friends for Surf, porque ya estoy buscando nuevos modelos de competición y posiblemente sea... Cambiaremos de formatos en breve para hacerlo más real, incluso como lo hacíamos en el confinamiento, que teníamos más tiempo. Y bueno, pues aquí jugando en directo en este community de la World Surf League Margaret River, en el oeste de Australia. A ver si no voy a salir, me he metido demasiado. La tengo la ola muy cuarteada y la verdad es que me está costando bastante encontrar una buena ola que me permita hacer ese tubo que necesito para conseguir buenos scores que me acerquen a Treasure Trees, que ahora mismo va en sexta posición con 9.99. La derecha, la verdad es que tiene poco potencial hoy. No está permitiendo hacer muchas maniobras. Me voy a ir para la zona de la izquierda. Aunque normalmente se me da bastante peor las izquierdas. Vamos a ver. Sabéis, TrueSurf, tu juego de surfing para dispositivos móviles, lo hay tanto en Android, que lo podéis encontrar en Google Play, o bien es gratuito, o bien en iOS,
en Apple Store. En Android va por la versión 19 y en iOS por la 17. Quiero recordar. En breve nos han comentado que va a haber una actualización. Creo que no ha mejorado. Ahí están los resultados. Creo que no ha mejorado lo que he hecho anteriormente. Ah, sí, 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 voy a mejorar. Me voy a acercar un poquito más. Ahí cuando cargue. 7.43, me he acercado un poquito más. Pero bueno, vamos a ir a coger otra tabla. Me la voy a jugar con la Bitter. Me voy a coger otro avatar. Vamos a ir. Vamos con Grunkeleine, que ya sabéis que me suele dar buenos resultados. Vamos a poner de Goofy, que normalmente surfeo con ella de Goofy. Y vamos a ver qué tal se nos da. Voy a por ti, Trix. Tienes 9.99. Vamos a ver si te cojo aquí en el directo. Pero es uno de mis ídolos. Ya me has dicho que esta semana te vas a centrar mucho en True Surly, porque estás ahí defendiendo un top 5. Estás en semifinales entre los 10 mejores del mundo. Así que supongo que... Bueno, mira, te acabo de pasar 10.70. Así que tengo que saber quién es mi siguiente víctima. La verdad es que Yago me lo ha puesto muy difícil con ese... con ese 15 y pico, no creo que lo consiga en el directo, pero bueno, lucharé un poquito, ahí me veis jugar. Por delante creo que estaba DPP ahora. O Nico, uno de los dos, que llevan ya por la mañana bastante buenos resultados. Luego está César, he visto por ahí, está Yago también. Bueno, vamos a ver lo que consigo hacer. Ahora de momento tengo un 10.70, tengo que mejorar un 5.30 de Pack and Wave. Así que nada, no sé cómo lo estaréis viendo. No sé si estáis jugando vosotros también en el community. Buah, tu guazo. Me come el fumble. La vida es siempre da vidilla, ¿eh? A ver si paso esa sección, me dan los puntos. Pues ahí voy a estar en el 5.30, ¿eh? Mira, he mejorado. Con 5.50. Ahora tengo que mejorar un 5.40. Bueno, last wave, last wave. Última hora de este hit. Vamos a ver. Konokalaine. Va a quedar con 5.90. 10.90, perdón. Vamos a ver, hay 10.90. Vamos a ver en qué lugar me coloco. A Trix sí que le he pasado. A no ser que esté jugando ahora. .90, me voy a poner en quinto lugar, paso a 2, a Trix y a Nico. Vamos a ver que cargue. Y según cargue, veremos a ver
Ahí está, cargado. 10.89. Me pongo en quinta posición. Mi siguiente, DPP de Santander. Mikey, 11.83. Estos más o menos son alcanzables. Un puntito tengo que sumar para Mikey. Y César y Yago ya lo veo más complicado. Bueno, vamos a coger la misma tabla. Vamos a coger a Tom. Que Tom antes hemos visto surfear de regular, pero que yo ya sabéis que normalmente le pongo de Goofy. Le voy a poner con el traje baño, venga, el rojo. A lo Jimmy O'Brien. Y nos vamos al community. Lo bueno que tiene, ¿no? Que podéis hacer cambios, podéis hacer cosas. Ahora está mejor la izquierda, pues me pongo de Goofy, aunque bueno, también podemos intentarlo de regular luego, de backside. Y bueno, pues vamos a por Nico. Música relajante para intentar el asalto. Uf, se ha puesto gorda, gorda. 12-14 pies está marcando. Supuestamente condiciones épicas. La verdad es que me ha mejorado bastante. Ahora parece que tengo menos viento que cuando he empezado a jugar. Lo que más me gusta del juego es eso, es que es muy real. Ahora es muy parecida a la verdadera. Tiene material, digamos, real. Todas las principales marcas del sector. Y luego lo de que tenga de Surfline las previsiones, pues, me hace pues, el mejor juego que hay ahora mismo de surfing, ¿no? Mira que Ucalaine siempre me da buenas alegrías, ¿eh? Todo una hora de momento no lo está haciendo tan bien. Yo cogeré a Pedro, a mi tocayo. Ya sabéis que también suelo surfear bastante bien con él. Cómo está la derechita. Tenéis las flechas y vais subiendo y bajando dependiendo de la derecha, es que está reventada. Así que nada, nos volvemos hacia el este. Pinchando ahí la flechita y me voy acercando a la ola que, o el pico que quiero coger. Buen flotter ahí. A ver si no consigo caerme ahora. Esta puede ser buena ola. Pues mira, mi mejor ola de lo que llevo. Vamos a traer el tubo. 11.60, ya Nico, creo que te he pasado, con Mikey todavía me queda un poco, tengo mejor a ese 5.40 y tengo mi última ola, o sea que o lo hago ahora o Mikey se me quedará a 20 y pico décimos. Vamos a ver si consigo otro tubito ahí, si me pone la ola, bueno, aquí me va a cerrar. Bueno, no está nada mal. 11.60. Sigo avanzando posiciones, teniendo en cuenta que no había jugado todo el día. Y bueno, pues me está coincidiendo como está coincidiendo. Y bueno, pues tampoco está tan mal, ¿verdad? Como estáis viendo ahí en pantalla. Vamos a ver que me carguen los resultados. Voy a ponerme ahora en cuarto lugar, como veis ahí, 11.59. Fer está 5.59. Iván Quinco, 6.66. Trix, 9.99. Nico 1073, DPP 1103 y yo ahora 1159. Así que nada, vamos a ir a intentar ganar a Mikey. Venga, vamos, como he dicho antes, voy a coger a mi tocayo Pedro. Le voy a poner en la primera intervención en Goofy, aunque ya sabéis, normalmente utilizo en regular.
Pero bueno, vamos a intentarlo porque la hora la verdad es que me está yendo bastante bien. Te caigas ahí, Pedrito, tocayo. Un back and wave un poco bajo. 5.30. Los back and waves de antes estaban en 5.40, 5.50. Ten en cuenta que tengo una tabla muy lenta. Así que si me meto demasiado, es posible que los fumble me tiren del tubo, ¿no? Un tubo como el que hemos visto antes de Sebastián, pues es bastante complicado. Esta puede ser buena, ya que he hecho 360 dentro del tubo y un tubo bastante tirando a largo. Es una pena que me haya quedado ahí, porque me voy a quedar con una nota baja. No creo que llegue al 5, no es 4.27. No, la buena es 150 clans o así en el día de hoy. Las horas ya sabes, va 0-2, 2-4, 4-6, las escalas, 6-8, 8-10, de pobre a excelente. Tengo que mejorar un 4.97 de back and wave. Bueno, esta puede estar bien, 128, me voy a los 6, tengo un minutillo. Bah, pena que 11.37 voy ahora mismo, tengo que mejorar un 5.30. Me va a engullir. He arriesgado demasiado en la ventana del tubo. Mikey, que no te cojo. Sigo sin coger a Mikey. Bueno, he mejorado bastante, un poquito, pero sigo sin mejorar el resultado de Mikey, o sea que me quedo de momento fuera del top 3. Pero bueno, ya sabéis que simplemente hay premio para el ganador con esos 7.500 clams. Pero bueno, bueno, me quedo igual. Me quedo igual, 11.59. Creo que he hecho ahora 11.57, así que me quedo con ese cuarto puesto, con esa puntuación. Vamos a poner le voy a poner de natural. Me voy a volver. Y vamos allá. ¿Estáis jugando vosotros, chicos? Venga, vamos a ver ahora de regular qué tal se me da. Fundamental hacer muchos giros en la ola. Luego iremos a estadísticas para ver cuántos giros me he hecho de máximo. Y encadenarlo con combinación de maniobras. Así que con buenos tubos, algún flotter, un cutback, un reentry, un body leap como ese. Esta va a ser mi mejor ola de la ronda. 5.63, no está nada mal si me hago un 6 y algo. Vamos a ver. Vamos a correr ahora.
Bueno, voy a quedar ahí. Demasiado metido. Ese tubo. Aunque ha mejorado. Bueno, si no la lío, esta puede ser buena ola. Va a ser mi mejor ola de la manga, 5.77. Así que si consigo hacer un 6 y algo, me voy a acercar a Mikey. Os he dicho que lo que ha hecho Yago, está al alcance de muy pocos. No creo que en el directo, con las olas que tengo, vaya a poder superarle. Lo que tiene, hay que estar muy atento durante todos los días, jugando mucho, para ver si consigues buenas condiciones, que te abran bien los tubos. Y por ejemplo, me he equivocado, le he dado una maniobra un poco antes. Bueno, Mikey, que está ahí participando, es el tour rep de la Treasure League, o sea que, ojo, cuidadín, ¿eh? Vamos, que yo casteo para él. Para su circuito. Uf, no me va a venir ninguna. Bueno, me va a tirar a la derecha. Pequeñita, me va a tirar a la derecha en plan de risas. Y bueno, pues 11.40. Sigo en los 11. Sigo en cuarta posición. Y sigo disfrutando. ¿Qué pasa? ¿Se nos acaba la música o qué? Vamos ahí a darle un poquito, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de avatar. Bien, nos vamos a hacer un molly. Venga, un molly. Vamos a cambiar de... No se me lo van a quitar. Vamos a poner el traje, aunque creo que luego me lo quitan. Vamos a poner de Goofy. Aunque normalmente con Molly suelo jugar de regular. Y nada, pues aquí disfrutando del nuevo evento del community, ya sabéis, las competiciones oficiales del juego, que nos dan 3 minutos, no hay máximo de ola, y podemos, y nos puntúan las dos mejores, un campeonato real. Las mangas de un campeonato real suelen ser de 20 minutos, 25, 30, 35, depende de la categoría, depende un poco de las condiciones del mar, y también no hay normalmente ya máximo de olas, aunque en algunos campeonatos sí lo ponen, y que suele ser 10, 12, 15, y luego siempre puntúan las dos mejores olas. En el circuito mundial de olas grandes, en los campeonatos de olas grandes, que nosotros también organizamos aquí uno, se puntúa las dos mejores olas, pero la mejor ola te puntúa doble. O sea, si has sacado un 8, esa te puntúa como un 16, y luego ya te mete en la segunda ola con su valor. Porque a veces solo cogiendo una muy buena ola, o sea, 10 puntos, imaginaros, tendrías 20 y no te haría falta casi coger segunda ola para pasar la manga. ¿Qué te pasa, Molly? Vamos a por ellos, que son pocos y cobardes. Ahí la tenemos, ahí, girando con el anti-surfing, como dice alguno de mis fieles seguidores, pero hay a veces que no nos queda otra que utilizar este tipo de surfing. 11.57, a dos décimas de superar lo que he conseguido antes con Tom.
Menos de un minuto para terminar el hit. Empieza los nervios a flor de pie, pero bueno, tengo ahí preferencia en esta ola. Vamos a ver lo que consigo hacer. Preference ripping in the wave. On the wave, ahí con ese flotter. Que plancho. Uah, ahí ha dado, me da tiempo. 27 segundos se pone el cronómetro en rojo. Pero va otra vez Molly atrás. Que no se da por vencida. Y quiere intentar asaltar ese tercer puesto. Que se va a quedar cerquita. Incluso de superar mi mejor registro en el día. ¡Ah! ¡Qué pena! Porque había sido un flotter brutal. Vale, luego vamos a ver ahora cuando acabe. Después de esta ola, porque acaba de acabar el tiempo. ¡Bofinazo! Termina la manga, pero como voy remando la ola, me van a dejar cogerla. Y otro buen flotter. Ahora miramos a ver cuánto ha sido mi mejor tubo, mi mejor flotter. Y cuántos giros llevo de máximo. Ahora entráis en estadísticas. En mí, y ahí lo buscamos, ya verás. Por si no lo habéis visto nunca, y la verdad es que está bastante, bastante bien. Bueno, segunda parte, llevamos ya 30 minutos jugando. Nada más y nada menos. Mira, si vamos a estadísticas. Me va a poner Portugal porque realmente en el juego estoy en Portugal, que es otro de los fallos que yo he encontrado y que ya lo trasladé en su día, ¿no? A Truaxis. Mira, la ola más larga que he cogido, 376 metros. He alcanzado 61.3 de máxima velocidad. El tubo más largo hoy, 6.69 en el directo. 11 giros me sitúan como máximo. Y el flotter, que ha sido el que acabamos de ver, 2 segundos en el flotter. Eso en la vida real es casi imposible. Bueno, pues vamos a cambiar de avatar. Lina no la ha utilizado, así que le vamos a coger a Lina. Bueno, pues aquí música relajante para disfrutar del mejor surfing en Margaret River, el oeste de Australia, la tierra de Jack Robinson, entre otros. Ahí con The Box. Los eventos más laureados de Australia. Primero era un QS y luego pasó ya a CT. Con esas magníficas olas que tienen, pues ya declararon que tenía nivel suficiente como para estar una prueba de CT. Bueno, los que me conocéis sabéis que yo organicé un CT en el 2007 aquí en Cantabria, en la playa de Liencres, de categoría femenina únicamente. Una final apasionante entre Sofía Mulanovic y Silvana Lima, las dos sudamericanas, peruana y brasileña en la final. Un año que ganó Stephanie Gilmore el circuito mundial, que venía de favorita, pero se encontró con olas muy pequeñas en la playa de Liencres. Estuvo Europa prácticamente sin olas. De hecho, en España solo había olas en Liencres, yo creo, en lo que es la parte del Cantábrico, que es una de las playas que más entra. Y la verdad es que tuvimos más mala suerte con las olas durante la competición del CT. Y luego, en cambio, hacíamos una prueba del circuito internacional de tándem y ahí tuvimos unas olas brutales. Bueno, back and wave 5.23. Vamos, Molly. Mitad de manga. Ya hemos hecho 2.5, que no está nada mal. Pero queremos más. Sal de este tubo. Buena, Molly. A ver si no consigo caerme y hacerme algún otro flotter. Voy a pasar la sección. Pero bueno, no ha estado nada mal. Yo creo que va a ser su mejor hora. Pero va a ser su mejor ola, evidentemente, y la mejor ola del día, si no me equivoco. En cuanto a mi participación aquí en el directo. Ahora me empezaré a poner nervioso, como siempre. Bueno, 12-20. Ya voy tercero. Bueno, no está nada mal. Empezar el día. Sorry.
He tenido surfing con stand-up paddle y sobre todo he ido a remar porque había olas muy pequeñas. Mañana entra a mar, mañana además es posible que pueda probar la tabla un amigo que acaba de terminar de seipear. Luego el viernes tengo clase, ya sabéis, en un instituto, surf en las aulas. Así que nada, me tocará llevar a los chavales a surfear en una asignatura, o sea, eso hace años era impensable. El sábado tengo clinic de la Federación Española de Surf. Ya sabéis, Riders del Norte, es muy poquito porque claro, ahora con el COVID no se puede hacer. Mucho más extenso, entonces vamos a ir muy poquitos. Las principales espadas del stand-up paddle de olas tendrán un encuentro con el seleccionador nacional, Oscar Ruiz. Y yo como soy el seleccionador de Cantabria, pues me han invitado ya que se hace aquí. Y estaremos ahí con los mejores riders. Así que no sé, ya te echaré alguna partidica, Carra, que seguro que me estás oyendo. Te voy a echar una partidita ahí en directo. Estaremos jugando en Murray River los dos juntos. Habrá que grabarlo, habrá que echarse unas risas y ponerlo el domingo. Ya veremos, tengo muchas cosas pensadas. Bueno, vamos a por Zanwi, que es el único que no he probado. Le voy a poner, venga, de Goofy, que nunca he surfeado con el de Goofy. Siempre le pongo de 12-23, voy en tercera posición, ¿vale? El siguiente es César, de la Playa de los Locos, en Suances, también en mi tierra. Va a ser muy complicado. Yo creo que no lo voy a lograr ya. Superar ese 12-23 va a estar muy difícil. O mejoran mucho las condiciones y puedo hacer buenos tubos. Ya me requiere hacer 7. De momento mi mejor hora es 6-70. Bueno, voy a empezar con un cinquillo, que no está bien, no está mal, para ir motivándome. Fundamental, la sección de tubo, ya sabéis. Otro 5, 5-20, es ahora el back and wave. Ten en cuenta que estoy surfeando con una tabla que no lleva quillas, ¿vale? Es como si fuera un bodyboard, es un softboard. Bueno, pues siempre cuesta un poquito más desplazarte en las olas. Pues derrapa mucho, entonces para entubar y demás. Pues sí, claro, también me permite hacer buenos giros, como los que estáis viendo. O sea, muchos 360, muchos revers, que eso me da puntuación. Sobre todo en este primer día, porque luego ya no tengo que engañar a los jueces, vamos. Tengo que cambiar mi tipo de surfing, porque ya conocen que hago siempre esto. Entonces es muy difícil mejorar. Esta no va a ser buena. Voy a tirar aquí a la derecha. La derecha va muy, muy chunga. Bueno. No sé si estáis vosotros jugando. Para el norte, que la derecha esta es una derecha buenísima, es que no está saliendo para nada, esta derecha normalmente en Margaret está brutal, siempre normalmente da buenos tubos. Ah, bueno, que ahora estoy a la contra. Bueno, ahora estoy de backside en esta hora. A salir 15 segundos. Me parece a la de Benny Hill. Bueno, 11-70, no ha estado nada mal, ¿eh? No ha estado nada mal. Pero sigo teniendo esa tercera posición con 12 y pico. Ahora veremos lo que me dice el juego. Vamos a sacarnos un poquito la mano.
Brian Ward va en primera posición con 19.66. A ver qué ha hecho el tío este, qué animal. Tubazos. Buah, qué tubazo. Tubazo brutal. Qué animal. Buah, brutal. La primera ola. Ahora la segunda ola. Otro tubazo. Él está puntuando de tú, Buah, brutal, tío. Pues nada, eso es lo que va. El primero que va aquí en Capitán C. The Home at Art Now Specs. Slater, ¿qué hay, Slater? Está Slater por ahí. Marchio y Blazecom. No hay ninguno de mis amigos en el top 10. ¿Cuánto está el corte? 16-19. A ver cómo va el Legend, por ejemplo. A ver el Legend cómo va. Está cargando. Lo veis ahí que está pensando. Bueno. Voy a tener muy buena. Como tengo todos los equipos encendidos, me está chupando el wifi. Bueno, vamos a poner otro avatar. Vamos a seguir jugando un poquito. Y luego os pongo ya el vídeo para despedirme. Llevamos 40 minutos jugando. Ukulele nunca me falla. Vamos a surfear con ella. Venga, Ukulele. Tú puedes conseguir el segundo puesto. Se complace. Con ese rosa tan maravilloso. Me salí del flotar. Vaya visión que tiene ahora la cámara. Me cuesta a veces, dependiendo de la visión que tenga, mantenerme en la ola. No sé si os pasa a vosotros también. Ah, o sea, volví a salir. Venga, luego voy a intentar hacer una con una tabla normal. Estoy picado, ¿eh? No sé cómo lo hacen, macho. Más que me venía a los 7500 clams, que no veas. Mira que me voy a tener que hacer un KO, click of the week, para conseguir esos 20.000. Ya sabéis que una vez conseguí 10.000 con un vídeo que hice, el único que he presentado realmente, al de KO. Así que nada, voy a tener que ponerme las pilas. Pero cada vez está también más complicado. Hacen unos vídeos brutales. Under 30 seconds remaining. Ten seconds. Ukulele on the wave. Big turn.
10.83 con Ukalainen. Vamos a intentar coger una tablita, ¿vale? Y le vamos a dar duro, vamos a cambiar de tabla. Venga, Kiber. ¿Qué queréis? ¿Un fish, un shortboard? ¿Qué os apetece que coja? A 10 pies. Seguimos con Ukalainen, ¿os gusta? A mí me gusta, venga, venga, Ukalainen, tú puedes. Bueno, la tengo de Buffy, pero bueno, podía ser Courtney Colonge o Charlie Bryan en aquella final del 2016 que ganaba la australiana, la americana, a la norteamericana, a la estadounidense, Courtney Colonge. Pero estuvo ahí Tyler Bray, que ganaría ese año su título mundial. La hermana de Owen Wright y Mike Wright. O sea, vaya trío, macho. Brutal. Owen Wright ha ganado muchos campeonatos. Ha tenido graves lesiones. Ella que ha sido campeona del mundo dos veces, si no me equivoco, dos o tres. Y Mike Bray, que lo está dando ahora todo. De hecho, ganó el último Grand Slam. El Twile ganó a Ethan Ewing y él ganó el siguiente en esa derecha tan maravillosa que nunca la había visto yo en ningún campeonato. Y sorprendió a todos. Venga, tú vea, ahí, tú vea. Ay, 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 ay. Mucho que me frene. Get into the surface, on the water, 1 minute to go, 1 minute, last minute. Pues nada, menos de un minuto, under 1 minute. Oh. Vamos a jugar aquí a la derecha, ahí en plan de risas. Bueno, no puntúa mucho, pero bueno, es tu bazo de aéreo, ¿no? No está mal. Ten seconds. Counting down. Five, four, three, two. One, the heat is off. It's over. Bueno, poquito mal, ¿no? Tabla normal. Sabéis que lo mío es girar. Vengo del bodyboard. 3.76, 61, 6.37, 11 y 2.06. No he mejorado. Vamos con el Twifing, que ya sabéis que me encantan los Twifing. El Chewing, muy bonito. Venga, vamos a por él. Vamos a ver. Habéis visto todo lo que he ido haciendo.
Vamos a ver el pedruco con este twiffing. La tengo ahora bastante cuarteada. Se me está poniendo cada vez más difícil. Ya sabéis que el truco es saliros del juego y volver a entrar. A veces que se carga y tiene mejores condiciones. Pero bueno. Ha llegado con mucha velocidad y le ha cagado. Es un buen tubo. Bueno, lo que hay que hacer es salir disparado aquí. Con ese aéreo, por ejemplo. He hecho un looping dentro del tubo, si no lo habéis visto. Tubazo ahí, buen barrel. Vamos a ver, vamos a recortar. Pero es que aquí no se me pone la ola. Si veis a ellos, se les ponía todo el rato el tubo. Y es que a mí no se me pone ni de giros, ni... Entonces, todo esto no vale para nada. Por eso con la otra, la Bitter, puedo hacer 360 y puedo intentar sacar algún score un poco más alto, pero... Me acuerdo que Danilo, uno de los jóvenes gamers, joder, aquí es en la derecha esta, el tío volaba. Siempre se hacía tubazo, salía del tubo, se hacía un aéreo y luego un close out. Era brutal verle surfear esta ola. Donde hicimos los directos. Bueno, está guapo el tubo, ¿no? Pues ya sabéis, el próximo programa de Surf será el domingo, donde castearemos el Final Days de la True Surf League en Portugal Pro. Aparte de castear, daremos los resultados de este campeonato. Y bueno, pues seguiremos jugando, daremos nuevas noticias de surfing, de gaming, un poquito todo. No os lo perdáis el domingo, 10 de la noche, hora española. Veamos, la primera parte creo que ha durado unos 40 minutos y ahora llevamos 52 jugando. En esta segunda parte, en la que voy a acabar, si no estáis jugando vosotros, en tercera posición. La semana pasada acabé primero, pero bueno, no está nada mal. Para el tercero estoy contento. Está cargando. Grandes jugadores por detrás mío. Está todavía cargando. No sé si estáis jugando. Vamos a ver. Estaría noveno Fer con 5.59 desde Cantabria. En octava posición Iván Quincoces de Canarias. En séptima posición True Surf Tricks de Cataluña. En sexta posición Nico de nuevo el hispano argentino. En quinta posición DPP de Cantabria. En cuarta posición Mikey de Portugal de Santa Cruz. En tercera posición un servidor. En segunda posición César de Cantabria también. Y Thiago Carril, cántabro afincado en Euskadi, en el Basque Country. Así que nada, mucho nivel. Voy a acabar en tercera posición. 53 minutos jugando, así que yo creo que está bastante bien.
y que es una segunda parte de este Friends for Surf Margaret River Pro. Ya sabéis, luego en YouTube vais a tener uno donde he empleado para lo que es Flash Surfing, lo que es True Surf League, y he terminado presentando este campeonato. Y esta segunda parte, pues ya nos hemos adentrado un poquito más en el juego, hemos jugado diferentes partidas con diferentes avatars, diferentes tablas, para que veáis todas las posibilidades que tiene el juego, jugado de regular, de goofy, y bueno, pues utilizando relax, utilizando aggressive, he hecho varias pruebas para que vosotros hagáis lo mismo, ¿no? Y thank you.
La la la.